Hola, bienvenidos nuevamente al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y hoy, como cada semana, les daremos muchas ideas sencillas y prácticas para que tengan una mejor relación con sus hijos y disfruten muchísimo de ser padres. Para comenzar con el programa, nos vamos con Natalia Calderón, que nos trae ideas para enseñarle a nuestros hijos autocontrol. Gracias, Pri. Tener una pizarra o una tabla con emociones, un calendario donde los niños puedan colocar una emoción que representa la forma en la que cada día se van sintiendo. Pueden colocar varios en el transcurso del día y así el cuidador, papá o docente puede ayudarle a entender cómo la emoción que tiene le puede influir en el autocontrol. Pero es importante realizar siempre actividades de relajación que puedan ser aplicadas cuando el niño sienta mucho estrés o cuando se presenta la necesidad de actuar compulsivamente. Por ejemplo, se pueden realizar ejercicios de respiración profunda y explicarles cómo identificar cuando el cuerpo está relajado o tenso, con una tortuga o con un barquito en el estómago que se va moviendo. Realizar una actividad que sabe que va a generar un episodio de actividad o de hiperactividad, por ejemplo, jugar con bombas de jabón. Durante esta actividad el niño deberá mantenerse quieto y puede explotarlas. Luego de determinado tiempo el ejercicio se le debe preguntar al niño cómo se sintió, qué lo ha hecho para conseguir quedarse más tranquilo, cómo ha podido procesar esta emoción. Se recomienda muchísimo también el uso de la gimnasia cerebral. Ahora en Costa Rica hay muchas entrenadoras de gimnasia cerebral. A través de esos ejercicios fomentamos en los niños el uso de ambos hemisferios cerebrales y su concentración aumenta, su atención, su salud mental, su coordinación, las habilidades cognitivas y mejoran en forma integral en el bienestar. Y otro aspecto que también recomiendo muchísimo para los niños con dificultades de autorregulación es practicar yoga, yoga para niños. Recordemos que la palabra yoga se deriva como de yug, que significa unión, la unión de la mente y el cuerpo y el espíritu. Y a través del mismo se desarrolla el equilibrio entre la mente y el cuerpo, que es necesario para nuestra salud, tanto física como mental. Y sobre todo nos ayuda muchísimo para la atención y la concentración. La práctica de asanas o posturas, a través de ellas se refuerza su nivel de concentración, su memoria, la mejora de su conciencia corporal. Y los juegos de yoga, a través de diferentes juegos, va a ayudar mucho a estructurar al niño de acuerdo a su edad, le ayuda a la imaginación, a la creatividad y por supuesto a la autoestima. Estas técnicas de respiración y relajación nos van a ayudar a buscar y ayudar a calmar el sistema nervioso, liberando estados de ansiedad, tensión y estrés. Sus beneficios realmente son incontables, son múltiples, y por eso la práctica habitual de yoga, de gimnasia cerebral, de la respiración, etcétera, va a ayudar a establecer una serie de rutinas repetitivas y sistemáticas que los niños van a ir adquiriendo poco a poco. Dichas rutinas ayudan a los niños dispersos en la automatización de las conductas, aspecto muy importante de trabajar. Y por otro lado, la práctica sistemática de movimientos corporales va a mejorar el conocimiento de su cuerpo, va a potenciar la organización de su cerebro. A través de la relajación, el niño va a lograr disminuir su hiperactividad, mejorar su concentración, disminuir inquietudes y desarrollar la coordinación y tener, por supuesto, mejor tensión muscular. Trabajando posturas corporales de una manera práctica, se desarrollará la capacidad de centrarse en una sola cosa, desechando todos los estímulos externos que realmente no son tan importantes. Así que los invitamos a trabajar en todas esas estrategias de autorregulación y autogestión. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia, por estas técnicas de autocontrol para los niños. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así mayores oportunidades de aprendizaje? Enfagrow, marca número uno recomendada por pediatras. Las legumbres son muy valiosas y no deberían faltar en la dieta de ninguna persona, especialmente en la de los niños. A continuación, la doctora Jiménez nos explicará su alto valor nutricional y sobre todo, cómo incluirla en la dieta de nuestros hijos, incluso desde bebés. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Las leguminosas son los frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas y cuaces. Estos alimentos son de alta calidad nutricional. Tan solo 100 gramos aportan 59 gramos de carbohidratos,
20 gramos de proteínas vegetales, 2 gramos de grasa, fibra, vitaminas, minerales como el hierro y el calcio y son libres de gluten. ¿Cuándo puedo ofrecerle leguminosas a mi bebé? Bueno, le podemos ofrecer a partir de los 6 meses siguiendo los siguientes consejos. Lave bien y deje en remojo las leguminosas al menos un día antes de su cocción. Al día siguiente deseche el agua y cocínelas en agua nueva. Recuerde que para bebés menores de un año no se debe de agregar sal. Mientras se cocinan, puede preparar algún tipo de cereal como arroz, quinoa, pasta, entre otros. Recuerde que la pasta puede ser gluten free en caso de que su bebé no pueda comer trigo. Es muy importante acompañar las leguminosas con cereales. Con esto nos aseguramos de que las proteínas vegetales de las leguminosas se complementen con los aminoácidos de los cereales y así se pueda obtener una proteína de alto valor biológico. El hierro que nos aportan las leguminosas no es hemínico, por lo que su absorción es menor que el hierro que encontramos en las carnes. Para que este hierro hemínico se absorba más eficientemente, es necesario acompañar esa comida o incluir en las próximas 2 horas alimentos fuentes de vitamina C, como frutas o vegetales. Por ejemplo, buenas fuentes de vitamina C son la guayaba madura, el mango, el chile dulce, las frutas cítricas como la naranja, mandarina, fresas, kiwi. Estas últimas se pueden introducir siempre y cuando no existan antecedentes de alergias alimentarias. Para servir las leguminosas a sus bebés menores de un año, pueden pisarlas con un tenedor y así romper la cáscara para una mejor absorción de nutrientes. Algunas preparaciones para ofrecer la combinación de cereal más leguminosa son sopita negra con arroz, arroz con pollo y frijoles molidos caseros, empanaditas de plátano maduro con frijol, hummus con pampita, garbanzos o lentejas con arroz. Espero esta información les haya sido de gran ayuda. Nos vemos pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Jiménez, por sus recomendaciones en cada programa para brindar la mejor alimentación a nuestros hijos. Después de la pausa hablaremos sobre lo que deben saber los niños de la pubertad. Además, les traigo algunos tips para disfrutar la cocina con los chicos. Así que no se vayan, que ya volvemos con mucho más aquí en el ABC de los Padres. Sus pequeños pasos son grandes para su desarrollo. Por eso, yo recomiendo Enfagrow para favorecer su desarrollo mental. Y ahora, clínicamente comprobada, que contribuye a reducir las infecciones respiratorias agudas. Enfagrow, marca número 1 recomendada por pediatras. Los padres anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirles a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School es una de las pocas instituciones de educación en Costa Rica que se encuentran acreditadas en los Estados Unidos a través de la agencia acreditadora Advanced Ed, previamente conocida como SACS, la Asociación del Sureste de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la acreditación? Es un reconocimiento a la calidad y excelencia, el cual se alcanza después de una evaluación exhaustiva de su proceso académico. En América Latina, solo las mejores instituciones de educación ostentan este mérito. Instituciones educativas como INCAE en Costa Rica o el TEC de Monterrey en México cuentan con esta acreditación. Por eso, Marian Baker School ofrece una educación de clase mundial y no es casualidad que sus egresados hayan tenido la oportunidad de acceder a alguna de las mejores universidades del mundo. Nuestros egresados han sido admitidos y han obtenido becas en universidades como Penn State, Georgetown, Brown y Baylor University, entre otras. También hemos tenido egresados admitidos en universidades como Harvard y Stanford. Igualmente, en Costa Rica, nuestros estudiantes son admitidos en las mejores universidades del país. El anhelo de darle una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece.
Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. ¿Qué necesitan saber los niños acerca de la pubertad? Bueno, simplemente necesitan saber qué va a pasar con ellos, por qué va a suceder y cuándo va a suceder, y además cómo cuidar de su cuerpo. Empecemos con lo primero. ¿Qué va a pasar con ellos y por qué? Necesitan saber que su cuerpo cambia de ser el cuerpo de un niño a un cuerpo adulto, porque inicia la preparación para convertirse en padres en el futuro, eso sí. Pero desde ese momento empiezan a ser fértiles. Entonces debemos enfocarnos en hablarles de la importancia de no tener relaciones sexuales en edades tempranas, de las consecuencias de un embarazo tanto física como mentalmente. Ahora bien, ¿cuándo ocurrirá la pubertad? La pubertad se inicia cuando los niños tienen alrededor de 9 años, pero ellos empiezan a notar los cambios hasta unos años más tarde. En las niñas lo notan entre los 11 y los 13 años, y en los niños es un poco más tarde, por lo general entre los 12 y los 13 años. Es importantísimo que tu hijo sepa que la pubertad ocurrirá cuando su cuerpo esté listo para que suceda, y además que es algo que le sucede a todos los niños. Ahora bien, ¿cómo deben de cuidar su cuerpo? A medida que su cuerpo cambia, nuestros hijos y nuestras hijas tendrán que hacer algo nuevo para cuidarlo. Puede ser que necesiten lavarse el cabello más seguido, tendrán que empezar a usar desodorante, las chicas comenzarán a menstruar y los chicos a eyacular durante su sueño. Así que hay un montón de cosas nuevas que necesitan de la guía de nosotros como papás. Preparémonos y anticipemos lo que va a suceder. Es importante, si usted planea una cita con su hijo o su hija, que salgan a comerse un helado o a tener una cena y vaya usted preparado para hablar de todos estos temas. Si usted no quiere que su hijo se asuste por los cambios que está experimentando, entonces dedique tiempo a enseñarle lo que sucederá para que estén preparados. Además, le voy a decir una cosa. ¿Qué mejor que sea usted mismo como papá o mamá que le dé esta información a sus hijos y no que venga a recibirlo de otra persona? Colado Sagú, el colado rico y divertido, te trae el consejo de Pri. Es posible disfrutar de la cocina con los niños. De hecho, puede ser una experiencia lindísima. Y por eso les quiero dar algunos tips para que no sea un caos. Número 1. Tenga todos los ingredientes listos y lo que va a necesitar antes de llevar a los chicos a la cocina. Dejarlos solos para ir por el azúcar podría ser un verdadero desastre. Ponga exactamente la cantidad que necesita. Si solo necesita 3 huevos, no ponga todo el cartón, sino solo la cantidad necesaria. Cocinar con los niños es desordenado, no hay manera de evitarlo. Pero no quiere decir que debemos permitirles que tengan una guerra de harina. Bueno, a menos que usted quiera participar y hacer juntos un verdadero desastre. Por último, concéntrese en el sabor y en la experiencia, y no en la apariencia. Puede ser que no luzca muy bien, pero el amor con el que fue hecho es el ingrediente mágico que crea un sabor delicioso y sin igual. Los colados Agu Kids son los favoritos de los niños para sus meriendas. Con su empaque Doy Pack puedes evitar derrames. Además, es súper cómodo y fácil de llevar. Agu Kids, práctico y divertido. Recibiste el consejo de Pri gracias a Colados Agu, el colado rico y divertido. La sección de masaje infantil llega gracias a Baby Dog. Para continuar con el abdomen de Leonora, vamos a hacer un ejercicio que les va a encantar. Se llama I Love You o Yo Te Amo. Lo que pasa es que son las siglas en inglés. Tomamos un poquito de crema y vamos a empezar, les había dicho, del movimiento intestinal. Vamos a empezar aquí con la I de este lado para terminar de vaciar el intestino del bebé. Esta es como una I, hacemos varias repeticiones. Después vamos a hacer una L al revés, de una costilla a la otra y para abajo. Y para terminar, hacemos una U invertida. Lo repito.
Lo que hacemos es, vamos a repetir la I varias veces para terminar de vaciar el intestino. Después hacemos la L invertida y la U invertida. ¡Qué rico, Leonora! Y recuerda que los shampoos Baby Dove poseen exclusivos ingredientes humectantes que proporcionan una hidratación adecuada para el cuero cabelludo del bebé, lo que puede ayudar a controlar la descamación del cuero cabelludo. ¡Pruébalos! La sección de masaje infantil llegó gracias a Baby Dove. Ya casi volvemos con un tip que le ayudará a tranquilizar a su bebé cuando está llorando. Y en nuestra sección de Papá Presente, Sixto Porras nos incentiva a enseñar a nuestros hijos a tener fe y esperanza. No se vayan, que ya volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Entrar al mundo del sabor es súper divertido con Agú. Los colados Agú están hechos con deliciosas frutas y sin preservantes. Por eso su sabor es único y delicioso. Con vitaminas y minerales, llevas nutrición a todas partes. Entra al mundo de Agú, el colado rico y divertido. Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Sus pequeños pasos son grandes para su desarrollo. Por eso, yo recomiendo Enfagrow para favorecer su desarrollo mental. Y ahora, clínicamente comprobada, que contribuye a reducir las infecciones respiratorias agudas. Enfagrow, marca número uno recomendada por pediatras. Descarga nuestra aplicación del ABC de los Padres en tu celular. Allí encontrarás tips, consejos útiles, consejos para recién nacidos, estimulación temprana, los programas, podés ingresar a nuestro perfil de Facebook, ver a nuestros patrocinadores y mucho más. Descubrí la app del ABC de los Padres, disponible en Apple Store y Play Store. Cuando lo sientas por primera vez y puedas protegerlo con tu primer abrazo, será el mejor día de tu vida. Asegúrate que el segundo abrazo lo proteja tan suavemente como el primero. Abrázalo con los nuevos Huggies Natural Care Primeros 100 Días. El pañal más suave que, gracias a sus burbujitas, garantiza la mejor absorción de caquita líquida, manteniéndola alejada de la colita de tu bebé. Para una piel más seca, sana y protegida, abrázalo con Huggies Natural Care Primeros 100 Días. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Nos pasa a todas las mamás. Llega un momento en que el bebé empieza a llorar y no tiene hambre y no tiene sueño. Hoy les traigo un tip que se llama caídas mágicas o gotas mágicas. Usted va a tomar a su bebé y va a subir y bajar. Si el bebé no tiene ni hambre ni sueño, inmediatamente se tranquiliza. Además, como digo siempre, en son de broma, usted va a trabajar esas piernas porque va a hacer ejercicios. Vea lo que yo estoy haciendo, flexiones. María Celeste estaba llorando bastante. Y aclaro, María Celeste no tiene ni hambre ni sueño, sino ni siquiera esto la tranquiliza. Bajamos así y lo podemos hacer también con una bola como estas. Usted se sienta en la bola, eso sí,
con mucho cuidado, no vaya a ser que se caiga. Se sienta en la bola y va a hacer estos movimientos. Arriba y abajo, arriba y abajo. Y esto va a ayudar a la bebé a que empiece a calmarse solita. Bueno, por supuesto, con ayuda de mamá. Así que mamá, si su bebé está llorando y no es por hambre ni sueño, ya encontraste una técnica para tranquilizar a tu bebé. Y recuerda que con Huggies Primero 100 Días, abrazas a tu bebé una y otra vez. ¡Pruébalos! La sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies. Abraza a tu bebé con los pañales Huggies Primero 100 Días, que cuidan la suave y delicada piel de tu bebé. Únicos con una cubierta con burbujitas suaves que absorbe mejor y aleja la caquita líquida de la piel de tu bebé. Con hermosos diseños y con indicador de humedad para saber cuándo debes cambiar a tu bebé. También recuerda utilizar toallas húmedas Huggies para recién nacido, para completar la higiene de tu bebé, con un toque de algodón, sin alcohol y dermatológicamente probadas, para darles una limpieza más suave, pura y sana. Abrázalo una y otra vez con Huggies Primero 100 Días. AB Colic te trae la sección de pediatría. Algunos niños se ponen un poquito llorones cuando acaban de nacer y muchas madres se preguntan si lo que tienen es un cólico. El cólico infantil se define como un niño que llora más de 3 horas al día, por al menos 3 días a la semana, por al menos una semana. Es un niño que realmente llora bastante y las causas de este tipo de cólico son varias. Quizás una de las más frecuentes es exceso de alimentación o bien una mala posición a la hora de alimentarlo. También cuando el cólico es excesivo y el niño llora mucho, tenemos que descartar que no tenga algún grado de alergia alimentaria, específicamente a la proteína de la leche de vaca, o bien alguna intolerancia a la lactosa. Es importante que el cólico debe ser evaluado por el pediatra para descartar que no tenga ninguna otra alteración, y hay productos que son benignos y que se pueden utilizar para el tratamiento de estos cuadros. Ahora bien, este tipo de cólico es una cosa que es totalmente normal y se puede presentar desde el nacimiento hasta los 3 o 6 meses inclusive. La sección de pediatría llegó a ustedes gracias a AB Colic. ¿Sabías que AB Colic es un producto hecho a base de probióticos? Su origen es natural y no tiene efectos secundarios reportados. Además, cuenta con estudios comprobados que demuestran una disminución en el llanto producido por el cólico del recién nacido. AB Colic. Pruébalo con tu bebé. Los padres tenemos una gran responsabilidad de cultivar, modelar y enseñar a nuestros hijos para que ellos crezcan con principios espirituales y crezcan en su fe. En realidad no tenemos responsabilidad solamente con nuestros hijos, sino también como pareja, y todos podemos cada día conocer, vivir y enseñarle a nuestra familia para que crezcamos espiritualmente. Hoy Sixto Porras de Enfoca a la Familia nos viene a hablar de enseñar fe y esperanza a nuestros hijos. Cuando usted enseña a sus hijos a tener fe y esperanza, les provee las herramientas necesarias para que ellos puedan enfrentar la vida con buen ánimo. Todos vamos a enfrentar dificultades, definitivamente eso va a ocurrir. Una mala calificación, la traición de un amigo, o bien en algún momento se portaron mal y usted les disciplinó. Son momentos difíciles que sus hijos tienen que aprender a enfrentar. Ayúdeles a enfriar las emociones, a entender que esos momentos difíciles pasan, pero sobre todo a tener buen ánimo y esperanza. ¿Cómo usted lo puede lograr? Permítame contarle cómo lograrlo. En primer lugar, dele a él palabras de estímulo. Cuéntele que vale la pena, que él tiene que aprender a luchar, que él es la persona más especial del mundo. Dele palabras de estímulo. En segundo lugar, afírmelo en su personalidad, porque en algún momento él va a sentirse muy mal. ¿Será que soy un fracasado? ¿Será que no sirvo? ¿Será que no soy inteligente? ¿Con qué puede combatir él eso? Con fe y esperanza. ¿Quién lo nutre? Usted. Aún recuerdo cuando Esteban salió de la sala de operaciones con 6 años.
Lo primero que le dijo a la mamá fue: mamá, por favor, orá por mí. Lo que le estaba diciendo es: clama a Dios para que yo tenga fe y esperanza. La mamá lo abrazó y pidió a Dios que le bendijera. Esto le arrancó la mejor sonrisa del mundo. Nunca olvido cuando Daniel, bueno, se quebró un hueso y hubo que llevarlo al hospital y ahora él andaba enyesado. Estaba triste, no porque no podía ir a la escuela, sino porque no podía salir a jugar fútbol. Bueno, en esos momentos el abrazo, la palabra de ánimo y el estar presente es lo que les permite a ellos tener esperanza. Gracias, Sixto. ¿Cuántas veces usted ha escuchado e incluso ha dicho cosas como: tenga fe? A mí me impactó el día que entendí lo que dice la Biblia de lo que significa tener fe. Dice que viene al escuchar o leer la palabra de Dios. Así que, queridos amigos y padres, si queremos tener más fe y que la fe de nuestros hijos crezca, pues leamos la Biblia. Ojalá cada día y sobre todo compartamos ese tiempo en familia. Ese es definitivamente el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros. Disfruten en familia y tengan muchos besos, muchos abrazos y muchas sonrisas. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!